Este es 829 Music Sin Límites y Danny Santana TV, Lenny Luzón y DJ Veganita. Estamos compartiendo un tema que estoy seguro que va a llamar a ustedes mucho la atención. Muy profundo. Wow. Dicen ellos que es muy profundo, yo pienso que es muy aéreo, pero ustedes sabrán, ustedes son los que saben de esto. ¿Cómo aéreo? Los solteros y los casados, ¿cómo viven? ¿Cómo son los solteros y los casados en Navidad? Veganita, ese tema es suyo, dale para allá. ¿Cómo que el tema es mío? Esto es una mesa amplia para hablar de todo. No, pero usted arranque. Porque me imagino que aquí todos estamos casados. Buenas tardes. ¿O me equivoco? Pero aquí todo el mundo ha pasado Navidad soltero y ha pasado Navidad casado. Y la Rose la ha pasado solita. Navidad solita. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Buen tema el de la Rose. Realmente es un tema que me da profundo en estos tiempos de Navidad. ¿Y qué te digo? Ha sido mucha la diferencia en mis tiempos de casada y soltera. ¿Cómo tú estás ahora? Ahora mismo yo estoy, qué sé, ni yo sé cómo yo estoy. ¿Y qué sé cómo yo estoy? Porque la mía es una relación como semiabierta. O sea, puedo estar un tiempo casada, un tiempo soltera. Hoy me quillo, mañana no, mañana volvemos. Pero, al fin, el amor es así. Wow. El amor es así. Mi tiempo de soltería. Bueno, realmente desde que comenzaba el primero de diciembre, ya yo estaba en ruta. Ya yo estaba en ruta. ¿Ruta buscando. Qué? No, pero. No, yo estaba en ruta telemicro buscando dónde yo me iba a meter, en qué lugar yo iba a beber, con quién yo iba a andar y para dónde yo iba. Una desacatá. Desacatá al fin. Pero, estando casada, hacía lo mismo, pero más. Ok, mira. En Navidad, los dos son buenos, las dos etapas. Ajá. Claro. Vamos a ver. Tienen su ventaja y su desventaja, así, las dos. Hay una desventaja. No, hay que pedir permiso. En mi caso yo pido mejor, no mejor pido perdón que permiso. ¿No te gusta pedir permiso? No, a mí no me gusta pedir permiso. No, pide perdón después que hace la vaina. ¿Y para qué? Ya tú sabes. No, mira, realmente uno la disfruta las dos cosas. Primero, la soltería. ¿Cuál es la ventaja? Que tú vas a todos los coros, señor. Claro. A usted lo invita a todos los tigres. Toda la fiesta del... Oye, la fiesta mía de empleado me la gozo. Pero tú eres pana mío, la fiesta tuya empleado. ¿Tú supiste que yo voy? Y la tuya, la de todo el mundo. A todita. ¿Entiendes? Tú vas, tú te la vacilas, tú gozas, conoces mucha gente. Se pica también, porque sabes que es la fiesta de mujeres solteras. Y van desacatados, y tú te has desacatado también. Gozaste. En el asunto de la... ejemplo que tu hombre está muriendo. Pero es una realidad, hermano. Te digo, yo no estamos hablando de Navidad. En todas las fiestas, que los aguinaldos... Ah, bueno, hasta en la iglesia, hermano. La iglesia es un ejemplo. ¿El qué? Los solteros en la iglesia. Pero un ejemplo. Y tú sabes todos los aguinaldos que uno hacía a las 3 de la mañana. Pero, claro. Oh, hermano. Pero varón de Dios. Pero ahí se gozaba muchísimo. Y no estamos hablando solamente de tener sexo, sino de disfrutar, de pasarla bien, ¿no es? Vamos, o sea, una diferencia. Tú tienes la libertad, tú no tienes que pedirle, como dice la veganita, de pedirle permiso a nadie. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Ahora. Cuando tú estás casado, ay. La ventaja es que tú tienes lo tuyo asegurado. Mete la mano y ahí está. Tú tienes tu mujer ahí, hermano. No, ¿entiendes? No tanto eso. Tú disfrutas con la familia un poquito más, porque cuando tú estás soltero, tú acaso, si acaso, tú le haces un mandado a tu mamá, si acaso. Pero tú sabes que uno se entretiene con el asunto de la cena el 24. Amor, vamos a ir al supermercado. Tú vas a comprar, te ponen a pelar la papa, a pelar la vaina esta morada, ¿cómo que se llama? La remolacha. Tú te entretienes. Claro. Los huevos para hacer la ensalada rusa, la vaina. O sea, y tú, como que esa temporada la va pasando chilling. Los que tienen hijos la pasan bien con sus muchachos, su arbolito, sus regalos y vaina. O sea, tú tienes ya algo asegurado. A diferencia del soltero, que lo que esté buscando. El soltero está desubicado. Desubicado. Quiere disfrutar su momento. Yo pienso. Andando buscando, que disfrutan y disfrutan. No, es desubicado. La pasa bien en el momento. Pero cuando no encontró nada, tú supiste que se queda medio loco. Yo ahí, en la parte de soltero, tengo las dos vertientes. Porque. Hay solteros que tienen una familia. Claro. Y tienen hermanos, sus padres, y celebran la Navidad. Ahora, el soltero que vive solo. Que vive solo en su apartamentico heavy ahí. No sabe lo que es una Navidad. No es una tradición de Navidad. Él come mucho y bebe romo en esa época. Pero lo que alega el profesor Lenny
de tú participar en la cena de Navidad, de tú hacer los preparativos, de temprano, salir en la casa. No hay que estar casado. Partir un coquito, darte un traguito. Claro, casado, y tú estás soltero en un apartamento solo, ¿qué tú lo vas a hacer? Invito a una amiga. No. Pongo el ejemplo como tú arrancaste hablando de que tú, que la familia, que tu papá, que tu mamá. Regularmente tú te vas de tu mamá, pero al final los tigres te quieren involucrar. Porque oye lo que pasa. Sí, pero tú tienes esa particularidad de que puedes hacerlo. Pero cuando tú eres un soltero realengo. Exacto. Un realengo, un sin nadie me espera. Aparte, afecta el choque de esas horas, come donde sea. Tipo, tú no tienes una cena con la pareja, con la novia. Tú comes donde sea. Y ese día 24 te invita un par de gente. Tú no sabes a cuál ir. ¿Tú entiendes? Porque entonces tú estás sin rumbo. Tú no sabes a dónde ir. Me invita a darle Esther. Coño, vamos a invitar. Le dice la mujer, vamos a invitar. Y el tipo está solo en su casa ahí tirado. Sí. Viene y me invita a Dani. Coño. Dolca, vamos a invitar a Dios. Yo te voy a decir lo que me pasó a mí. Viene el viejito y dice, ¡viejito! Oye, vamos a hacer la cena, dale para acá. Entonces, lo que te digo, tú, es que hay tipo, mierda, ¿para dónde voy? Te dan lástima en diciembre. Es lo que te estoy diciendo. Pena. Que tú estás desubicado. Pero realmente el soltero es recogido, literalmente es recogido. El soltero bacano anda de coro en coro. Es que para tú andas de coro en coro tienes que tener cuarto primero. Pero eso no se disfruta en Navidad. ¿Cómo que no? No, eso, oye, no. Eso, tú sientes un vacío. Tú sientes un vacío. Claro que lo hay. No. Ey, pero este personal, espérate, ya quizás ha vivido otra etapa. Vamos a ver. Tú sabes las fiestas. Eso siendo lo tipo que el 30, que la 12, el día primero, te lloran en el hombro. No, tú sabes las fiestas en estos tiempos. Borracho, pero te lloran. La fiesta que yo quiero ir, y si tengo pareja, tengo que decir mierda. Si voy a esta y no voy a la otra, hay problemas. Pero la fiesta no es todo. La fiesta no es todo. Usted es una mujer del libertinaje, profesor. Es que la fiesta no es todo. Mira, cuando tú tengas una cena de que. Yo soy una mujer comprometida. Del 24 o el 25, que tú ves que todo el mundo está con su familia haciéndose la foto de retrato, tú sabes. La foto navideña. Que tú lo que te puedes hacer es un selfie. Lo más que tú te puedes hacer es un selfie. Ahora, mano, yo te lo digo porque acá, yo disfruté las dos etapas. Yo también. Que ustedes saben cómo debe de ser. Mi familia no vivimos juntos hace mucho tiempo por un asunto de oportunidad, digamos. Y no acostumbramos a tener que una cena familiar. Cenamos a veces en la casa de la señora, pero a nivel de familia, de hermanos, mis hermanas, no se da esta parte. Entonces yo disfruté ser un realengo. En cenar donde Chalía, cenar donde mi tía, cenar allí donde un pana me invitaba. Un mangue, una baguette. Sino ahora bien, la parte ya después de haberme casado, de estar en familia, para mí esas son las verdaderas navidades que yo disfruté. Ahora yo te voy a decir. A mí me tocó una Navidad, no sé si ustedes recuerdan, que mami estaba en París, en Francia. Brownie se la llevó. Humildemente. En el NIE, tú estabas en el NIE en ese momento. Y yo soltero. Ay. Solo de mi cuenta. Señores, entonces, ¿qué ustedes creen que podía pasar por donde mí? Lamber en casa ajena. Pero eso no es igual cuando mami me decía, fulano, que se me acabó el gas, que esté pendiente de esto. Trae tres pollos, trae dos pollos. A ti te toca trae cerdo, vaina, eso es bacano. Bueno. Qué bacano, yo he escuchado mucho que mejor prefieren de caritarse de temprano en vez de ayudar en su casa. Oye, pero tú te juntas con desacatado, güey. Pero mija, tú no te juntas con humanos. Yo he disfrutado mi etapa de soltera, como dice, dando ajo, y soltera también bacana. O sea, yo he disfrutado la dos etapas. Pero tú, ¿por qué tú quieres estar soltera? En familia. Ahora en Navidad. No, mira. En familia yo nunca le he pasado. Tal vez por eso que tengo esa ideología en mi mente. Tú tienes ese vacío de pasar una Navidad con una familia. Es tan tal que mis hijos el 25 se van para su papá. Está bien, el 25 sí, está bien. Y el 24 también, están desde el 24 donde su papá. Y tú te desacaste en ese día entonces. Tú no creas ciertas influencias en que ellos se vayan. No. Claro que sí, loco por eso. Y ella tiene la agenda ya de lo que va a ser 24, 25, 31 y primero. No, oye, ella le dice. Desde el 23. ¿Por qué tú puedes hacer una cena con tus hijos? Es que yo le hago a cada rato una cena. Ellos cenan todos los días. Desde el primero al 23 yo cenan todos los días. No va a tener sentido la Navidad, porque la Navidad no es una simple cena. Qué maldito tema. Es una unión de la familia. Compartimiento, ¿verdad? Correcto. Y si se pasan conmigo el año entero, ¿está bien ese día que se llaman de su papá? No, eso no tiene madre. Qué mala. La suerte que un personaje. ¿Ustedes algunos tienen alguna historia alrededor de la soltería o el compromiso en la Navidad? ¿La han pasado con alguien? Hay ocasiones que están solos. Por ejemplo, Adán, yo era de los que amanecía el 31. Yo no amanezco ya. Pero si tú eres un tipo educado. No, yo si estoy el cañonazo a Chepa. Si tú eres soltero, oye, si tú eres soltero,
educado, tú gastas mucho dinero. Claro. Claro. Porque a cada lugar que te invitan, tú tienes que llevar algo. Llevar algo. Pero espérate. Yo de todos los coros. Tú no puedes salir con un realengo y que aparecí. Como yo vi un meme, en Navidad rodéate de lo que están en sufrimiento. Esos siempre andan con romo. Es verdad. Esa es buena. Ya después tú no te casas. Ya uno deja de pensar en uno nada más. Uno y en dado caso de que no anden con romo, están sufriendo, beben lo que le den. No se esfuerza uno con ellos. ¿Ustedes qué creen? Bueno, cuenten historias. Cuéntenos sus historias y a ver si algunas de esas nos motiva también para entrevistarles y compartir. A ver si vivieron lo que vivió DJ Veganita. Y es tan relax, como dice Dani Santana TV, que él comía en varios sitios. O simplemente siempre han estado con su familia, como el caso de Lenny Luzón. ¿Qué opinan ustedes? Al final, ustedes son los que saben. Comenten. Nosotros solo damos like y compartimos. Esto es 829 Music Sin Límites.